Bienvenido. Hoy estaremos cambiando nuestro estudio de la línea tangente a la zona bajo un gráfico, pero antes de hacer eso necesitamos revisar la notación sigma. Así que el objetivo de este video será determinar una suma escrita en la notación sigma, y también escribir una suma con la notación sigma. A menudo es importante poder encontrar la suma de los primeros n términos de una secuencia, que se encuentra en la suma de un número fino de términos. En lugar de escribir todos estos términos cada vez que utilizamos una notación de resumen como una forma más concisa para expresar esta suma, para que podemos reescribir esta suma utilizando lo que se llama sigma notation. Este símbolo aquí, el sigma de la letra griega que es un S en nuestro alfabeto, es una instrucción para sumar o agregar los términos. El integer me llama el índice de la suma, y esto nos dice dónde comenzar la suma y dónde detener la suma. Esencialmente puede pensar en esto como una máquina de agregar. Echemos un vistazo a cómo funciona esto. Pienso en el índice como el contador. El contador comenzará en 1, y pasará a 4, y después de 4 parará. Esencialmente vamos a añadir 4 términos. Y este 3 al poder de Yo es nuestra fórmula. Así que lo que vamos a tener aquí es primero un exaciemens igual a 1. Así que tendremos 3 al primer poder más ahora será 2, 3 al 2 do. Siguiente, seré un 3, 3 al tercer. Y el último valor que tomo es el valor de 4, tanto tenemos más 3 al 4 to. Así que tenemos esta fórmula que genera términos, y la notación sigma nos dice que vamos a encontrar la suma de los términos. Ahora tenemos que agregar estos arriba. 3 al primero es 3, 9, 27 y 81, así que la suma sería 120. Intentemos otro. De nuevo, aquí está nuestra fórmula. Aquí está nuestro índice. Ahora estamos utilizando la variable K, no importa. Ahora, normalmente comienza en 1, pero puede comenzar a cualquier valor. Siempre aumenta por 1, y parará después del valor de 4, así que el primer valor de k aquí sería 0. Tienes 0 cuadrado más 2 más, y el valor k va a tomar el valor de 1, 2, 3, 4, y luego parar. Tan otra vez, avise el valor de k fue de 0 a 1, 2, 3, 4, y luego se detuvo. Y ahora necesitamos evaluar cada uno de estos y luego encontrar la suma, 1 cuadrado más 2, 2 cuadrado más 2, 3 cuadrado más 2 y 4 cuadrado más 2. Encontramos la suma que es igual a 41. Ok. Vamos a ver uno más. De nuevo, la fórmula cambiará. La variable para el índice puede cambiar, pero el procedimiento permanece igual. Entonces, el primer valor de i es igual a 1. El siguiente valor es 2, el siguiente valor para i es 3. Y el último valor para i es igual a 4. Aviso, el índice es y el valor de i cambia de 1 a 2 a 3 y luego a 4. Entonces tenemos que encontrar la suma Ahora, esto sería mucho trabajo para hacer a mano. Permítame mostrarle en la calculadora gráfica como también puede evaluar algo escrito en notación sigma. La forma en que hacemos esto es que llegamos segundo, está por nuestras opciones de lista. Vaya a las matemáticas tan flecha correcta dos veces. Seleccione la opción 5 para sumar. Ahora tenemos que volver a nuestro menú de lista para tanto estado de lista, y ahora derechamos una flecha una vez a ops y seleccione la opción 5 por secuencia. Lo que queremos hacer es una secuencia de suma, así que ahora tipamos nuestra fórmula que se divide por 2i. Pero voy a escribir 2x en lugar de 21 porque es más conveniente. Coma, nuestra variable x, coma. donde comienza el índice que es 1 y donde termina que es 4. Cierre a los padres por secuencia, y también cierre a los padres por suma. Presione Enter. Va a darnos una aproximación decimal, pero recuerda si hacemos matemáticas, entrar, entrar, convertirá esto de nuevo a una fracción para nosotros, 25-24. Así que la calculadora puede ahorrar mucho tiempo para un problema como este. Ok, la próxima habilidad que queremos revisar es si tenemos una suma. ¿Podemos escribir esa utilización de la notación sigma? Ahora esto es como un poco rompecabezas que queremos resultar en el patrón de lo que estoy hablando aquí sabemos que tendremos un contador, y con el contador queremos poder generar una fórmula que generará estos términos. Entonces, si echamos un vistazo a esto, podríamos escribir 3 como 1 por 3, podríamos escribir 6 como 2 por 3, 9 como 3 por 3, 12 como 4 por 3, y por supuesto, 15, como 5 por 3, y lo que vemos aquí es el patrón de 1, 2, 3, 4, 5 para que este nuestro índice. Entonces, podríamos reescribir esto como el resumen de 1 es igual a 1 5. Y nuestra fórmula sería 3x y en cada caso. Otra vez, podemos comprobar esto, pero podemos ver desde nuestro trabajo aquí que empieza perfectamente. Cuando es igual a 1 tenemos 3 por 1 o 3, cuando es igual a 2, 3x2 exhación en 6, y tanto. Y no todos son todos estos sencillamente adelante. Por ejemplo, miramos este problema. Vemos un patrón. Aquí estamos agregando 3, aquí estamos agregando 5, luego agregamos 7. Pero esto no ayuda realmente a nosotros aquí con la fórmula. Este es un poco más desafío más que todos estos términos son un mal grandes que un cuadrado perfecto. Lo que quiero decir es 2 puede ser escrito como un cuadrado más 1. 5 pueden escribirse como 2 cuadrados más 1, 10 serán 3 cuadrados más 1, 4 cuadrados más 1, y así siguiente. De nuevo. Debemos reconocer el patrón que tenemos en 1, 2, 3, 4. Podemos utilizar ese valor como nuestro índice, para que podemos reescribirlo como la resumen utilizando igual a 1 a alguno valor. Descubriremos eso en un minuto. Pero nuestra fórmula sería un cuadrado más 1. Ahora, para resultar el valor final del índice, simplemente debemos contar los términos, 1, 2, 3, 4. 5. 6. Si paso del 1 al 6 tenemos 6 términos, generado por esta fórmula, y vamos a ver el último plazo. Cuando es igual a 6 tenemos 6 cuadrados más 1, 37, y, y nuestra fórmula genera los términos correctos. Y esta nota nos dice que tenemos una suma. Espero que ayude a revisar la notación sigma. Gracias por ver.